Oye, güey, Wyoming, el programa de hoy va de encuentros letales, encuentros funestos, y creo que tenemos un amigo al teléfono que para ti ha sido un continuo encuentro... Letal. Letal, eso es. Pablo Carbonell, ¿cómo estás? Hola, Miriam, ¿qué tal? Oye, os veo que lo estoy pasando estupendamente. Pues, claro. ¿Esto es una juerga? Pablo, qué pena que estés allí. Vente, qué pena, hombre. Tengo yo aquí a atropellarlo todo. Oye, Pablo, Hola, Raúl. Tengo entendido que tú te has ido encontrando a Pablo Carbonell desde tus primeros tiempos en un piso en Madrid que te tocó las narices. ¿Es así, Pablo? Bueno, yo conocí a Wyoming en Sevilla porque él vino a apoyar a Loles León, que en el año 81 había venido con su espectáculo procacísimo de Búscame una pulguita por la ropa interior. A una Sevilla entonces no preparada por un espectáculo tan moderno. Entonces, como rabanitos, era otro de los cuplés que cantaba Loles León en aquel entonces. Entonces, para poner un poco de modernidad al espectáculo, como de teloneros, pusieron a Wyoming y el reverendo. Ha corregido el género. Y fue ahí donde yo conocí a Wyoming. Conocí a Wyoming, me fijé en él, esa cara así como un poco como el poeta Borisian, esos ojos así enloquecidos, y de repente tenía las manos, se comía las manos. Se comía las manos, se comía las uñas. Es lo único que me como yo. ¿Eh? Es lo único que me como. Es lo único que me come. Bueno, porque no llegas. Claro, salen corriendo. Y digo, mira, uno como yo, uno que también quiere cantar y tal y no sé qué, y que se come las uñas. Y porque yo pensaba que mi estado de nervios me impedía dedicarme a esta producción que tanto quería. Pero Wyoming, dije, si Wyoming lo puedo hacer, yo también. Pero entonces, creo que te estás yendo un poco por los cerros de Úbeda. Pues es raro, porque es un hombre muy centrado. Sí, sí, me extraña. ¿Estás bien, Pablo? Yo quería hablar de cuando te echó de su casa. Ah, bueno, sí. Claro, hombre, no de historietas, te echó de su casa, Madrid, cuéntalo. Me encantaría ir a Madrid, tal y cual. Y el hombre, fíjate qué alma tan cándida, me dio su número de teléfono. Entonces, claro, yo llegué a Madrid y dije, bueno, como esto era la época del hipismo y tal, igual, todo de todo, pues yo me presenté a su casa, hola, aquí que he venido, ¿es dónde me quedo? ¿Y no viniste solo? Que encima, y al mes o a los dos meses, pues ya me explicó Wyoming. Perdona. Hay un tipo de establecimiento que se llama pensión, donde podrías alojarte por una módica cantidad de precio. Pero un momento, Pablo, es que no has aclarado que vino, claro, a pasar una noche. Has hecho una elipsis, o sea, ahí dos un meses poco rara. Después, claro, dos meses después. ¿Puedo contar una anécdota, Pablo? A ver, cuenta. Bueno, Pablo además vino acompañado con nuestro querido amigo Pedro Reyes. Venían los dos, porque el local se llamaba Zarabanda, me acuerdo perfectamente. Y yo no iba de telonero para dar modernidad al asunto. Yo iba en realidad para llevarme las hostias, porque la estrella del local donde actuaban Pedro y Pablo, en la Zarabanda, y había ido Loles León a actuar allí. Pero la estrella del local era un policía que trabajaba en la comisaría de enfrente, que cantaba canciones contra el aborto, así como por Molina, que era algo así como... ¡Ese niño que no llegó a nacer! Y la gente aplaudía. El cantautor Provida. No, y un hombre muy feo que solamente lo querían en la Legión. Sí, era tremendo. Efectivamente, y que llevaba un pianista ciego y había una violencia de la hostia, iba a haber hostias y decía... Yo no soy partidario de la violencia, Dios no saco, Dios. Yo como haya peleas, ¿a quién me voy a enganchar? Claro, claro. Pero bueno, el caso es que era una situación muy violenta. Y allí estaban Pedro Reyes y Pablo Carbonell. Y yo les vi, la verdad es que les vi actuar y flipé. Entonces dije, joder, qué tíos más graciosos. Y entonces le dejé mi teléfono y dije, oye, si queréis alguna vez ir a Madrid, alguna vez, pero una cosa que crees que no va a ocurrir. Como cuando le das el teléfono a una tía, si no se la das a 100, pero es que a los dos días estaban en la puerta de mi puta casa. Que dije, pero yo os dije de buscar un sitio para actuar. Ya, pero es que si tuvieras un hueco para dormir y tal. Entonces, un huequecito. Esta era la elipsis que se ha comido Pablo. Claro, claro. Dos meses después, porque quiero contar una anécdota porque... la casa era bastante caótica gracias a ellos. Yo tenía pareja. Sabes que las parejas son mucho de... ¿Les vas a decir de una puta vez que se vayan o se lo digo yo? Y yo, casi díselo tú. ¡No, díselo tú! Y yo, vale.
Todo eso tu novio, te decía. Y yo todos los días le recordaba que había un mundo exterior. Pero no en el cosmos, como dice Hawking, sino en la puta calle, que estaba ya un paso. Entonces, se portaban bastante mal, porque llegaban tarde, saltaban en la cama, en fin, era una gente muy rara. Y un fin de semana ya nos íbamos ahí, mi novia y yo, y le dije, a ver... Yo hablaba con Pablo, que era el que me parecía más revoltosillo. Está de huevo. Sí, porque el hijo puta no tiene conciencia. Ni propósito de la enmienda. Él cree que lo hizo bien. Le dije a Pablo, Pablo, por la gloria de mi madre, nos vamos a ir este fin de semana, que es puente. No quiero líos, no traiga gente a casa, déjame todo limpio. Vale. Ese lunes por la mañana... ¿Habéis visto la de resacón en Las Vegas? Sí, sí, sí. Te lo juro, o sea... Toda la casa llena de copas de mierda y tal. Con tigre. ¿Y qué hace mi novia? Corriendo al cuarto, abre la puerta y efectivamente, la sábana llena de pesetones. ¡Ah, sí! No estamos en horario infantil y España debe saber la verdad. Que yo no inauguré la era de desahucios porque si no Ada Colau me va a cortar los huevos. Yo tenía una razón histórica para echar a puto Pablo Carbonell de mi casa. ¡Es un psicópata! Te apoyamos, Wyoming. Lo sentimos, Pablo. ¿Lo corroboras, Pablo? Sí. Si lo escucha, hijo puta. Si lo escucha. No, y además, pero perdona, para que veáis el nivel... No, perdona. Solo una cosa, Pablo. Cuando fui corriendo, claro, al cuarto, abrí y estaba Pablo allí. ¡Ey, hola! Y digo, ¿pero qué ha sido esto? Y dice, joder, tío, qué fiesta, tenías que haber estado. Ese es el puto Pablo, tío. Es tu espíritu, Pablo. Eso es la disculpa de Pablo Carbonell. Ya puedes hablar lo que quieras. Lo siento, bueno, me corriges. Gracias. ¿Qué por tienes que decir? Por alusiones, Pablo. Bueno, desde entonces sí que me he cruzado muchísimas veces de la vida de Wyoming. O Wyoming se ha cruzado la mía. De hecho, somos vecinos. Compartimos una casa, un abosado, estamos acoplados, ¿sí?, unos al otro. ¡Me debe la pintura de la fachada! ¿Te debo la pintura de la fachada? Aprovechando. ¡Es posible, dice! ¡Te debo la pintura! ¡Te debo parte de la pintura de la fachada! Y además, veraneáis en el mismo sitio, ¿no? En Zahara de los Atunes, para colmo, ¿no? Sí. O sea, que sí, llega, te vas a ver en verano, también vuelves a cruzarte con Pablo. Es vicio. Me cruzo poco porque llega a las 8 de la mañana y se pone a montar bulla. Yo dije, qué bien tener un vecino que sea colega, porque así si hace ruido, no va a haber problema. Claro. Joder, lo que no pensé es que no iba a dormir nunca yo. Peor. Y encima no le puedo regañar por esa cuestión. Es cojonudo. ¿No te has relajado, Pablo? Bueno, ¿eh? ¿No te has relajado? Sí, estoy mucho más relajado. Sí, eso sería antes. Hubo un tiempo que sí, que hacía, que me gustaba mucho ver amanecer. Sí. Desde la playa y desde el chiringuito y tal, pero ya, hombre, mucho más moderado. Siempre ha sido antes dramático. De ayer, ¿no? ¿Eh? Ya no deja pesetazos en la sala. Pero lo que me hace gracia es que Wyoming le llamé y le dije, oye, tío, cómprate una casa al lado de la mía. Me dice, pero ¿cómo voy a comprar una casa por teléfono? Sí, mira, te voy a dar el número de la cuenta, metes 2 millones de pesetas y... ¿De entonces? Y te tal. ¿Eh? ¿De entonces? Fíjate, de entonces. Sí. Pero tal. Y yo le dije, tío, cómpratela. Y le dije, mira, hay otra que también se vende tal y cual. Y dice, no, hombre, yo me compro la que está a tu lado. Claro, porque si haces una fiesta a mí no me va a molestar. Y ahora coges y me vienes con esas. Lo has dicho al final todo, le haces Wyoming. Caso a lo que te dice. Bueno, en las inversiones. Es que en realidad fue Granados el que nos llamó a los dos y nos dijo, hay una operación que tú pones 2 millones y te quedas con una casa de 25. Yo dije, Pablo, si es amigo tuyo. Y dice, no, estás esperando. Pero no, hemos quedado que no íbamos a hablar de política, así que lo dejamos ahí. No hablamos de política. Pablo, ¿vas a venir un día a vernos aquí al Palomar? Oye, pues sí, la verdad es que veo que hay muy buen ambiente. Claro, hombre. ¿Claro? Empezamos ayer por la noche y ya llega la mañana y empezamos a grabar, ¿vale? Nos pegamos toda la noche ensayando. Vale, pues claro, Raúl, tú sabes cómo localizarme. Perfecto. Ah, oye, una cosa, ¿puedo decir algo? Depende, joder. No lo sé. Has dicho mucho ya. Venga. A ver. Sí. ¿Cómo? ¿Qué? No te oímos. El 17 de mayo, que tocamos los toreros muertos en la Plaza Mayor. El 17 de mayo, por eso lo digo. El 17 de mayo, los toreros muertos. Ahí está el grupo de referencia, hay que estar. En la Plaza Mayor. Pero ahora solo decir la Orquesta Mondragón y los toreros muertos. Jolín, qué bien. ¿Quién ha dicho Orquesta Mondragón? La Orquesta Mondragón, sí. Qué fabuloso, remember. La Orquesta Mondragón y los toreros muertos. Sí, señor. En ese orden. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, sí, pues allí estaremos. Allí estaremos todos. Un aplauso para Pablo. Gracias, Pablito. Pablo. Gracias. Un abrazo, Pablo. Gracias.